El venezolano Juan Carlos Méndez Guedes publica Los Maletines, una novela que narra una enigmática misión: trasladar maletines desde la convulsa Caracas a ciudades como París, Roma o Madrid, bajo la promesa de nunca preguntar el sentido de estos viajes y el contenido de estos maletines. Una manera para, desde la ficción, despotricar la realidad venezolana. Los maletines siempre remiten a negocios oscuros. Los maletines surge de un encuentro que tengo con un taxista un día en Caracas, que me estaba contando todas las desgracias y todas las cosas terribles que le estaban pasando y que vivía. En la ficción siempre se pueden romper los límites de la legalidad. En la vida ciudadana y cotidiana en general no. Sin embargo, la historia nos habla de excepciones y es un poco lo que trata el libro. Venezuela es en este momento una novela negra. Tiene unas cifras de homicidios y de secuestros de una verdadera guerra. Todo venezolano cuando sale en la mañana no sabe si va a regresar a su casa en la tarde. En esa novela negra que es Venezuela, la tragedia recae sobre los ciudadanos comunes y corrientes, sobre las personas que independientemente de sus ideas políticas deben hacer colas de 2 y 3 horas para comprar 1 kilo de azúcar. Esa Venezuela yo necesitaba contarla. La mayor mentira del gobierno venezolano es que están procurando la felicidad de los venezolanos y que han llegado allí para salvar a los pobres. El socialismo del siglo XXI. Uno es un caudillo militar típico de la América Latina. Gracias. Y el otro sería como el títere que deja el caudillo militar para prolongar su permanencia. ¡El espíritu del comandante Hugo Chávez! El compromiso como tal no me interesa, la verdad, ¿no? Como decía, creo que era Alfredo Reyes Echenique, si es un escritor comprometido, ¿por qué no se casa? Hay muchas culpas, pero aprendo a vivir con todas ellas.